Bienvenidos a nuestro quinto programa Choose Your Life. Y esta semana, Bárbara, un programa especial. Ni que lo digas, Chechu, ya lo adelantaste hace 15 días, que iba a ser un programa muy guapo. Pero bueno, eso lo dejamos para luego y dime qué me traes esta semana. Como ya es habitual, vamos a empezar con nuestra sección Choose Your Place. Vamos a visitar un local cerquita aquí. Vamos a ello. Esta semana en Choose Your Place no solo mostramos un local con un diseño exclusivo, sino que también unos incondicionales de la sala Eclipse. Situado en la calle Armada Española, junto al Parque Bacarrá, hoy conocemos uno de los pubs más jóvenes de la playa Gandía. Bueno, muchísimas gracias al Pablo Playa por dejar venir aquí el equipo de Quince Televisión. El placer es nuestro y de verdad que estoy muy contento que vengáis, que llevamos tiempo esperando y nada, creo que pasemos bien este ratito que tenemos de la tarde y haremos un brindis y lo que haga falta, porque Eclipse es como parte de nuestra familia. Una de las cosas que más se habla del Pablo Playa es de los trabajadores, tenéis muy buen rollo, ¿verdad? Sí, yo creo que es fundamental para que un local vaya bien, sea de la forma que sea, que haya buen rollo. Entonces aquí en el Pablo nos llevamos bastante bien. Para mí, David, para mí es como mi padre, para Rubén también, y yo para Rubén soy como su abuela y él es como mi hijo. Yo siempre he apostado que para llevar bien una empresa hay que tratar a la gente y ser todos como una gran familia. Y en ese sentido la mejor hora del día, considero yo, es la hora feliz que yo llamo, que es el momento en el que cerramos, a puerta cerrada nos quedamos los trabajadores con los amigos más íntimos, hacemos nuestra última botellita, nuestra última copita y de ahí directos a Eclipse. Y hace poco contáis con un espacio reservado en vuestro local. Eso sumado a la decoración que tenéis aquí ya os hace totalmente exclusivos, ¿verdad? Bueno, aparte de exclusivos, lo que nuestro mayor interés es en la gente que viene aquí, que aparte que los tenemos bastante, invertimos con el tiempo en la mejora del local. Entonces esta zona es bastante frecuentada por ellos y yo creo que se lo merecen y poco a poco iremos a más. Yo tengo muy claro que la línea del reservado y de las zonas un poco más exclusivas es la línea que la gente está buscando últimamente y en ese sentido creo que nos parecemos bastante a Eclipse. También tiene su reservado a más gran escala, evidentemente, porque es una discoteca, pero dentro de nuestras posibilidades hacer lo que buenamente podemos. Sábado tras sábado visitamos las relaciones públicas de Eclipse disfrazados de todo tipo de cosas. Ya no os extrañéis de nada, ¿verdad? Hombre, no es que me extrañe, a mí me sigue pareciendo gracioso, porque es divertido ver cómo un personaje de Avatar o el Inspector Gadget se bebe un difícil con limón y unos chupitos, y es una cosa que nunca dejaré de acordar. Me gusta bastante, la verdad. Yo tengo que reconocer que me asusté el día que vi entrar de los Simpsons. Vi solamente a Bart, que tenía con una capucha puesta de arriba abajo, y pensé, este, no sé quién coño va debajo de la capucha, si me atracan ahora la barra, no sé a quién tengo que denunciar. Bueno, ¿y cuál fue el motivo de involucraros en este proyecto en la playa? Bueno, yo personalmente hubo un día en que me dijeron que si quería entrar gratis en Eclipse, pues tendría que ser el dueño de la playa. Y así que digo, pues, me voy a poner a ello. ¿Y tú, Timmy? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, el motivo fue porque quería involucrarme en el mundo de la noche y a raíz de eso pues conocí mucha gente y todo eso y me dijeron que por aquí pasaban famosos. De hecho, mientras yo he trabajado aquí, he pasado a Marilyn Monroe, el Fari, gente muy conocida como Yola Berrocal. De hecho, aquí tuvieron sexo, bueno, eso no es lo de menos. Y nada, y me lo paso bastante bien y me gustó. Aparte que Chris me da dos consumiciones a mí, que soy camarero. Bueno, vamos ya con nuestro famoso ya minuto de gloria, donde os vamos a pasar el micro para que digáis lo que queráis, que hagáis un llamamiento aquí a Chris de Televisión. Y nada, para que la gente venga a veros, que os lo merecéis, porque el local la verdad es que está muy chulo, ¿vale? Aquí lo dejo. Pues yo, bueno, quiero decir que hace tiempo tenía una ilusión, que era crear un local para la gente de nuestra edad, más o menos, en el que pudiéramos estar a gusto, sin problemas, y sentirnos como una gran familia. Y en ese sentido mi lucha personal es esa, no tanto en conseguir clientes a costa de lo que sea, sino en conseguir amigos de amigos, de amigos de amigos, para que llegue un momento en que seamos 2.000, 3.000 personas, que disfrutemos de un local, eso hablando seriamente, un local en el que todos nos conozcamos, todos tengamos un buen rollo como si fuera siempre una fiesta privada, que podamos venir incluso solos, sabiendo que llegaremos y encontraremos a alguien y nos sentiremos como en nuestra casa. Es una cosa básica, calor, fiesta y playa, pues aquí tenéis el Pablo La Playa, es un sitio donde podéis disfrutar y aparte habrán locales peores, mejores, de todas las clases, pero sí que noto que la gente que viene aquí pues nota la diferencia en cuanto al trato, en cuanto a la familiaridad. Studio Place seguirá azotando los mejores locales de la playa Gandía, nuestra próxima víctima, Arena Gastrobar. Yo me despido aquí, que voy a desaparecer. Hasta la próxima. Chechu,
qué guapa te queda el reportaje. Sí, la verdad es que sí. Pero para guapo, nuestra próxima sección, que gente viva esta semana. Nacho, tío, a ti no te toca ahora. He oído guapo. A ver, tú sabes en este programa, pero te toca la tercera sección ahora, ¿no? Ah, bueno, hostia. Se piensa ya, oye guapo, y se piensa ya. Y ya se viene. Pero bueno, vamos con esta tercera sección, gente big. Esta semana por fin tenemos a nuestro primer famoso cómico y amigo David Guapo. Vamos a ello. A ver, David, para empezar, agradecer tu colaboración con Eclipse TV y decirte que eres el pionero, eres el telonero y nos desvirgas. Vaya, no sé qué decir. Hasta telonero estaba tranquilo. Cuando te has dicho lo de desvirgar, me ha entrado no sé qué por dentro que no. ¿Tú no lo has notado? La cosa ha cambiado. Si lo hubieras dicho tú, igual no me afecta, pero... Se dice ella, es normal. Como lo dice Bárbara... Si le desvirgas tú a Checho, igual se te complica, ¿eh? Bueno, Checho ya es un loco de aquí, ya lo conocen todos, la verdad. Bueno, David, te quería preguntar, ¿cómo te ha tratado el público aquí de Gandía? Ah, fantástico. Muy bien, me lo pasa muy bien, hay que repetir. Han quedado muchas cosas ahí en el tintero, he hablado con la madre de una por teléfono. El padre se ha puesto mosqueado. Bueno, se ha montado un pollo que, vamos... No puedo preguntar por qué, si total le has preguntado nada del otro mundo, ¿no? No, tampoco ha sido nada fuera de tono ni nada, pero no sé en Gandía. Nada, que llevas puesto, lo más normal. Eso se dio yo todos los días a mi madre, ¿sabes? Hombre, yo la veo, pero si no la veo, digo, mamá, ¿qué llevas puesto? Pero como, no como una cosa sexual, sino como algo... Pues te ha quedado probar la cazalla, ¿eh? Ah, es que no bebo nada. Todo lo que tiene alcohol no lo he probado nunca. ¿Entonces el orujo? El orujo es lo que me dejó marcado de pequeño. Eso, ahí acabé, ya es como si me hubiera caído en la olla. Cosa de tu madre, no tienes nada que ver. Nada, nada, nada. Era forzado y yo era un inconsciente. Estas son todas las declaraciones respecto a mi alcoholismo. Gracias. En cuanto a tu apellido, que estarás ya cansado de contestar. Queda un poco presuntuoso. Pero a ver, antes que contestes, no lo digo por guapo, lo digo por callejón. O sea, tú no te quedas ni en la calle ni en la avenida. Tú, callejón, a lo loco. Es que si hay que hacerlo, se hace bien. En verdad me puse lo de guapo porque era como un poco menos ostentoso. Y al final pues ya se me ha quedado como nombre propio. Y ha trascendido más allá. Te pega, te pega. En verdad lo separé para hacer. Guapo era el de humor y callejón era de música. Entonces, para tener dos carreras separadas. Pero al final se ha juntado todo y se ha quedado un guapo, una cruz que tengo que llevar. Claro, un callejón, si se le has querido coger, cambiarlo por guapo para que estén todas ellas salidas, claro. Claro, muy bien traído, muy bien traído. ¿Cómo, tú lo estás notando, Bárbara, o...? Bueno, y Bárbara, tenemos un regalo para él, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿le has traído un regalo tú? Sí, yo tengo un regalito que seguro que te encanta. O sea, me he informado y seguro, seguro, seguro que te encanta. Vamos a ver qué es, va. La piña. Tengo yo otro para ti, David, si no te importa, ¿vale? Te hemos traído dos, ¿vale? Fantástico, Y nada, si no te importa, vamos a ver, ¿nos podéis traer tres zumitos de piña, por favor? No sé. ¿Sois qué tan amables? Ah, no sé qué decir. Es como una especie de alergia, pero no... No es alergia que me provoque reacción alérgica, es que mi cuerpo no la acepta. Me entra y lo vomito, tal cual entra. No lo he probado, si queréis lo hacemos en directo. Puede ser un final agradable. Tío, la audiencia seguro que sube, como la sí, espuma. Sí, sí, la verdad es que yo, sí. Yo traigo un zumo de piña seguro, ¿eh? Y ahora, potar delante tuyo cuando estamos con algo mágico, rompería todo el momento, la verdad. Bueno, y eso de frungir, eso lo llevas bien, porque como eres famoso seguro que todas las noches frunges. ¡Fua! Pero... Te calle. Pero vamos, todas las noches es poco. Por la noche, por la mañana, por la tarde, a mediodía, a media tarde, a media mañana. Frungir es felicidad, hay que frungir. Claro, sí, bueno. ¿Tú cómo lo llevas, ¿verdad? Tampoco tienes pinta de llevarlo mal, ¿eh? Peor que tú, seguro. Porque quieres, tontorrona. ¿Puedes dejar a solas un momentito? Un temita que tenemos que comentar con Bárbara. Es que la luz molesta, Eva. Exacto. Javi. Detrás de la piña, Bárbara. Con la piña, si sí. Si no, no podía estar alegre y hacer humor. Es que el que no frunja es un amargado. Ahí no hay.